Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles hoy 13 de abril del 2021 con todo lo que sucedió el fin de semana en tema de COVID-19. Estos son los datos, cifras que presenta el gobierno mexicano cada día. Así están. La portada del Universal Deportes la dedicamos al Cruz Azul. Después de 12 triunfos de manera consecutiva, no nada más van por la marca histórica en contra de la América el próximo fin de semana, sino también por otros datos y marcas que son verdaderamente trascendentes en su historia, en esta historia que pocos éxitos ha tenido en los últimos 23 años, pero que ahora empiezan a acumular en el torneo de liga. Así que Cruz Azul, dedicado el día de hoy en la página principal del Universal Deportes. También lo que pasa con el equipo de Tigres, el acto de censura que se vivió el pasado sábado. Y Matsuyama, que es el campeón del Masters en Augusta, el japonés consigue, después de un domingo medio atropelladón en cuestión de nivel, pero terminó siendo el campeón del Masters de Augusta, Georgia. Así que ahí está la portada del Universal Deportes. Y el fondo del meollo lo he dedicado a la censura aficionado en el estadio de Tigres. La imagen de la decadencia fue exhibida el sábado por la noche en redes sociales. Un aficionado que solamente gritaba para que Ricardo Ferretti, el Tuca Ferretti, incluyera en el partido del futbolista uruguayo Leo Fernández, fue violentado. Sí, fue violentado. Un acto típico del fútbol en el que el seguidor, en su papel de intentar solucionar problemas, exige desde la tribuna. Esto no debería ser un motivo de expulsión de un estadio, ¿no? Pero bueno, así fue. La seguridad privada contratada por Tigres pasó la línea del respeto y de sus atribuciones, por supuesto que también, y ofendió no solamente a la persona que injustificadamente corrió a patadas del estadio como si fuera un delincuente, sino a todo el fútbol mexicano y a todos los aficionados al fútbol mexicano. No pudo ser más desafortunado el regreso de los aficionados al estadio universitario. Por un lado, seguidores felinos que le gritaban de todo a Guillermo Ochoa y a Roger Martínez, y estos vigilantes ignoraban, claro. Claro, no era en contra del equipo que les paga y que les ordena que cualquier acto contra su club sea sancionado. Y por el otro, los casos de censura, ¿no? Por eso es importante y debe ser inmediata la investigación que presume la directiva de Tigres, que se va a hacer, y dejar claro si el director de operaciones de la organización, Benito Garza, jefe y encargado de los operativos en el llamado Volcán, dio la orden o simplemente fue una acción desmedida de un guardia sin criterio, un barra brava disfrazado de autoridad. Y ojalá que no salgan con esto que tiene que ver con el NRDA, ¿no? El famoso nos reservamos el derecho a admisión, porque sería la salida más fácil e incongruente y además cobarde, ya que entonces hubieran tenido que sacar a más de la mitad de los aficionados que entraron al estadio universitario y manifestaron su desacuerdo con el técnico de Tigres, y tendrán que sacar a todo aquel que grite los siguientes partidos, dejando un terrible precedente. Eso es evidente. En Guadalajara, hace algunas semanas, en el estadio Akron, han sacado aficionados, yo lo vi con mis propios ojos, por no respetar protocolos de sanidad. Eso es una cosa totalmente diferente. Nunca por gritar en contra del técnico o en contra de algún jugador o en contra del árbitro. Incluso esa noche del clásico América Chivas o Chivas América, Ricardo Peláez y Víctor Manuel Bucetich fueron humillados desde la tribuna, masacrados con gritos. Y vaya que no pasó absolutamente nada, se escucharon cosas peores que la que gritaron a Tuca Ferretti. La delgada línea entre autoridad y autoritarismo debe ser explicada. Mauricio Culebro, que es un muy buen hombre, acostumbrado a todo esto, y más en el Estadio Azteca, donde estuvo durante muchos años, no tendrá problema en resolverlo seguramente, si tiene autonomía y ejerce su labor como debe ser, efectivamente sin fanatismos como muchos de los que ahí han operado en la antigüedad. Este tipo de actos se ha convertido, por censura o intento de censura, en violencia en ese mismo estadio. Los directivos de Tigres deben de estar muy presentes cuando recuerden aquel día que volaron diablitos, ¿no? Los que cargan las cervezas, ¿no? Estos diablitos que volaban de un lado a otro debido a que la tribuna simplemente la gente pedía la salida de aquel entonces entrenador Daniel Guzmán, y algunos de los oficialistas seguidores, bueno, pensaban lo contrario y se agarraron y se enfrascaron a luchas inmisericordias, ¿no? Incluso lanzando diablitos. Ese es el peligro, romper con el derecho que tiene la gente que se quiere expresar. Claro que hay temas prohibidos por protocolo, que lo debe de entender el aficionado, y lo sabe el aficionado, como el E-puto, pero nadie han sacado del Estadio Azteca cuando cada noche de la última etapa de Miguel Herrera se escuchaba el fuera piojo, por ejemplo, ¿no? Es cuestión de que los directivos mexicanos entiendan
entiendan que hay crítica, que lo señalan temas espinosos, que si lo señalan en temas espinosos, no son sus enemigos los que lo están señalando. Al contrario, tienen el alto interés en volver a ver funcionar a su equipo y según sus conocimientos, lo que expresan en la tribuna es lo que ellos harían. No tiene nada de malo, incluso iba con groserías incluidas. Esto es fútbol y así pasa en todos lados del mundo. Pero bueno, a los árbitros les gritan, a los jugadores y entrenadores también, ¿por qué el Estadio Tigres, si no eres matraquero, si no eres porrista o eres un quedabien o un lamebotas, no puedes permanecer al selecto público?